groups of two equals 10. Good job. Comenzamos a las 8 en punto con todo el grupo y luego de los buenos días, me gusta celebrar a los alumnos que hicieron ciertos aspectos de la tarea. Hey, gracias por hacer el Flipgrid. Y en un PowerPoint están resaltados sus nombres y eso les gusta mucho. Repasamos lo que haremos en el día y luego comienzo con grupos pequeños de lectura de 6 a 10 niños. Son 3 grupos. Parte de lo que se ve en el aula son las sesiones que hemos tenido en grupo. Por ejemplo, se grabaron a ellos mismos en Flipgrid, si les encanta participar. Luego tienen un receso de 10 a 10:15 y luego seguimos con 2 grupos de matemáticas, lo que me permite tener cuando menos unos 35 minutos de enseñanza sólida con ellos. Lo que hice fue una sesión informativa la semana anterior y esto ayudó mucho. Y los padres sabían quién es la maestra y para mí también, pues pude conectar a los niños con sus padres. Siempre hay esa emoción del comienzo de año, el reto de ver lo que iba a poner en el kit de aprendizaje para la enseñanza efectiva fue emocionante. Y eso lo compré en casa porque puedo verlos y ver que muchos están en lugares oscuros, así que pensé que era muy importante que me vieran lo más claramente posible. Y cuando estoy enseñando lo que está en el pizarrón o a mí, es importante que los alumnos puedan ver. Y me gusta darles un recorrido de su salón. Recién terminamos una lección de arte esta semana y una niña vino a entregar su arte. Quiero que sientan que aunque no están aquí conmigo físicamente, su presencia está aquí. Y cuando ven las paredes pueden sentirse orgullosos. Ese es mi dibujo. Ese es mi salón. Algo muy importante es que todos puedan conectarse. Así el lunes, cuando comienzo mi clase, sé que los niños estarán allí. Me complació mucho ver que el lunes tenía mis 26 alumnos listos para aprender. Y algo que fue evidente es que los niños realmente quieren estar en la escuela. Y los padres nos han apoyado mucho. Estoy muy agradecida porque nos han apoyado tanto. We'll end our meeting. Bye! You make me proud, scholars!